27 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Fimbres era del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era un zaino, era un caballo de estima de su amor Rafael Romero. Cuando paseaban al moro se miraba tan bonito que empezaron a apostar. Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar. Cheques, billetes y pesos le sobraban al de Cumpas un domingo en la mañana. Por la tarde las apuestas pasaban de 100,000 pesos en esa Copacabana. Pancho y Jesús Valenzuela cazaron 15,000 pesos con el zaino de Romero. Decía el Cuyo Morales, se me hace que con el moro nos ganan todo el dinero. Andaba Trinidad, también Chengo Valenzuela, paseando ya los campos. Dos corredores de fama, dos buscadores de triunfo, los dos eran buenos caballos. Paseando ya los caballos, dos corredores de fama, dos buscadores del triunfo, los dos eran buenos gallos. Por fin dieron la salida, el moro salió adelante con la intención de ganar. Ramírez le tupe al zaino y arriba de medio taste dejaba al moro para atrás. Leonardo Yáñez el nano, compositor del corrido, a todos pide disculpas. Aquí se acabaron dudas, ganó el zaino de Agua Prieta y perdió el moro de Cuba.